Buenas noches, mi gente. Bienvenido a otro episodio de Boxeo al Garete. Bueno, mi gente, pues tengo una noticia bastante interesante y bastante pues buena para los fanáticos del boxeo. Bob Arum y bueno, primero fue Mike Coppinger que anunció básicamente que van a hacer un evento en Las Vegas en junio 9. En un hotel todavía no determinado. Y van a hacer una pelea entre Shakur Stevenson y Rafael Rivera. Now, ustedes saben, si ustedes conocen a Rafael, pues él tuvo una pelea con Leo Santa Cruz hace un tiempito atrás. Que perdió. Esa fue, creo, si no me equivoco, en las 130 libras. So, mucha gente pues está un poquito defraudado con esta noticia. Ya que pues se especula que va a ser por el título de las 126 libras de Stevenson. Otras personas dicen que como ya Stevenson ha anunciado que piensa subir a las 130, que esta pelea se va a dar en las 130 y que va a ser por 10 asaltos y que no va a ser por el campeonato. Y que Stevenson piensa entregar ese campeonato y empieza pues a empezar a campañar en las 130 libras. So, hay que estar pendiente a ver cuando anuncien esta pelea oficialmente, a ver si la hacen en las 130 o si le van a dar una oportunidad a Rafael por un título, una oportunidad que, para hablar claro, no se merece. Pero también Bob Arum pues anunció que la semana que viene va a estar nombrando varias carteleras que van a empezar de junio en adelante. Va a anunciar pues las peleas más importantes y las peleas más grandes que él piensa hacer. Sí nos dio un adelanto diciéndonos que obviamente la pelea de Wilder y Fury, esas vamos a tener que esperar. También una pelea con Lomachenko y López. Vamos a tener que esperar también por eso. Lo más probable es van a esperar por público, para que puedan permitir público, ya que estas peleas se piensan hacer sin público. Y obviamente no esperen tampoco una pelea con Terence Crawford, ya que Terence Crawford es uno de los boxeadores que más Bob Arum le paga. Y no creo yo que va a querer poner el dinero por encima que le va a tener que dar a Terence Crawford por no recibir el dinero que normalmente va a recibir por las ventas de tequila. So, por lo menos nos dejaron saber eso. Todavía hay muchas otras peleas que se pueden hacer que son bastante buenas, especialmente de Top Rank. So, hay que estar pendiente a esto. Lo único que yo sí le puedo decir es que por lo menos tenemos boxeo. So, no lo podemos quejar en esa parte empezando en junio. Pero, mi gente, esto es lo último que quería hablar. Lo dejé para lo último. Armen Mares, como ustedes vieron ahí en el video, en el principio del video, básicamente aceptó, se puede decir, el reto de Ryan García, ya que Ryan García básicamente lo amenazó diciendo que lo iba a noquear en un round si sigue hablando mierda. So, Mares les responde diciendo, poniendo el post ese de una musiquita bien chévere que yo nunca había escuchado esa canción. Voy a tener que bajarla. Normalmente no escucho cosas así de ranchera, pero esa canción está cabrona. Voy a tener que bajar esa canción. So, y le quedó de hecho el meme. Después, pues posteó esto que está aquí, que le voy a poner aquí. Y básicamente, pues en el post dijo: ya yo hice mi llamada. So, me imagino yo que a su representante, a su manejador. Ya yo hice mi llamada para hacer la pelea. Ahora la bola está en tu lado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo que siempre haces y huir y no aceptar el reto? ¿O te vas a poner los pantalones bien puestos? O sea, estoy yo esto transcurriendo más o menos en mis palabras, pero eso es básicamente lo que se dijo. Es eso, que se ponga sus pantalones bien puestos, acepta el reto. Mares ya envió la oferta o ya habló con su gente para que hagan oferta, para que esta pelea se haga. Me imagino yo que esta pelea sería en las 135 libras.
Normalmente, pues Mares pelea en la 130, si no me equivoco. Tendría que subir de peso, pero creo yo que si Mares ya está hablando con su gente, él está dispuesto a hacerlo. So, esa pelea me gustaría verla. Amner Mares es un guerrero. Yo soy fanático de él. Sí, ha tenido pues sus malas rachas en su carrera, pero qué boxeador hoy en día no. Pero para mí me ha mostrado mucho. Es un guerrero. Siempre da al 100%. So, me gustaría ver ese reto para Ryan García. Y si Ryan García pasa ese reto, ahí pues yo tendría un poquito más de fe en Ryan García. Y diría, puede ser que en verdad este chamaco es lo que es. So, vamos a ver si esta pelea se da. Ustedes saben que también Ryan García tiene esa pelea con Jorge Linares. Jorge Linares pues también hizo una entrevista hace poco diciéndole a Ryan García, echa para acá, tú sabes, cuando tú quieras. Y lo más interesante de eso es que Devin Haney le puso un comentario a la contestación de Amber Mares diciéndole, mira, si la puta de Ryan García no quiere pelear contigo, yo peleo contigo, yo me apunto. Y Linares, tú sabes, siendo guerrero como es él le contesta cuando tú quieras, papi. So ya tú sabes, mi gente, esto está candela, candela, candela en las 135 libras. Teofimo López está en las mismas. You guys back them up for no fucking reason. A bitch. A bitch. They're all bitches. You say you're the best like you say you are. Prove it. Tom Brady already said we're making fights happen. Básicamente le ha mandado reto a Devin Haney y a Ryan García, diciéndole, llamándolo a los dos, no puta, y diciendo que metan mano, que cualquiera de los dos pueden retarlo ahí cuando ellos quieran. Ahora mismo él está enfocado en Lomachenko, pero que después de Lomachenko, que las puertas están abiertas a cualquiera de los dos. So, las cosas se están poniendo bien interesantes. Por lo menos tenemos una división que los boxeadores, por lo que se ve por afuerita, quieren pelear con uno al otro. No como en otras divisiones que están maniobrando para evitarse. Esta división se ve que estos chamaquitos quieren pelear. La cuarentena esta los tiene locos. Están locos por meterse las manos. Y, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo. Vamos a dejar que esta gente se meta las manos. Pero, mi gente, sigan suscribiéndose al canal, sigan compartiendo los videos, síganse uniéndose a Boxeo al Garete. Gracias a ustedes, está creciendo el canal tan rápido, en tan poco tiempo. Solo les agradezco mucho, mucho a todos ustedes. Vamos a seguir para adelante, vamos a llegar a los 5.000, 10.000, 100.000 seguidores. Ya ustedes saben, mi gente, vamos a seguir apoyando el boxeo. Sigan apoyando a Boxeo al Garete. Que tengan buenas noches y como siempre, peace.